Buenas noches, amigos, y bienvenidos a Gran Hermano. Segunda semana de programa y ya tenemos sorpresas. Uno de los concursantes se ha visto obligado a abandonar la casa. Vamos a recibirle y a ver qué nos cuenta. La puerta de Gran Hermano se abre para recibir a Óscar. Hola, Mercedes. Hola. Bueno, Óscar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, cuéntanos, ¿por qué te has ido de la casa? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues me he ido de la casa porque se dijeron cosas que podían afectar a mi familia y decidí que lo mejor que era abandonar el concurso. ¿Y tú crees que el hecho de que te vieran como un rival fuerte pudiera hacer que, bueno, que no dudaran en sacrificarte? Bueno, ahí dentro todo se magnifica un poco, pero bueno, tampoco creo que fuese un rival fuerte, no sé, no me veo yo como un rival fuerte. Muy bien. Bueno, Óscar no ha tenido tiempo para despedirse de sus compañeros, entonces vamos a darle unos momentitos para que hable con alguno de ellos. Recuerda, Óscar, y esto es muy importante, que no puedes dar información del exterior. Vale. ¿Vale? ¿Con quién te gustaría hablar? ¿Con uno? ¿Con todos? Bueno, pues la verdad, prefería hablar solo con Hamlet. Fue el único que me apoyó en todo momento y solo quiero hablar con él. Muy bien. Conectamos con la casa. Tenemos que salir una hora, es una puta trama del programa. Pero, tío, él no se lo merecía. ¿Quién se comió mi yogur? Si por tu yogur te refieres al natural que estaba en la nevera, fui yo. Tú. Hamlet, acuda al confesionario. Soy harta de que no te respetes, no coges todas las cosas sin permiso. Hamlet, al confesionario. Que no voy a discutir contigo porque tú eres una barriobajera. Hola. Hola, buenas noches, Hamlet. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Qué guapo te veo. Bueno, aquí en el plato hay alguien que quiera hablar contigo. Hey, Hanley, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal todo? Bien, tío, se te echa de menos. Bueno, me alegro, yo también, os te echo de menos. No tengo mucho tiempo, solo quiero decirte que no te fíes de la gente que hay ahí dentro, porque sabes que lo que dijeron de mí es mentira. Sí, es y te la van a acabar jugando. Pero no me puedes decir qué. Hamlet, puedes volver con tus compañeros. Bueno, vale, chao. Bueno, Óscar, ¿crees que la charla le ha sido útil? Esperemos que sí, que le sea útil. Bueno, pues esta noche es noche de nominaciones. Así que conectamos de nuevo con la casa. Bueno, yo no sé qué es lo que piensa la audiencia, pero yo creo que está todo muy claro, ¿eh? Óscar, ¿tú qué opinas? Bueno, pues que Hamlet trataba de saber quién había sido y, bueno, ha quedado claro la clase de persona que es Claudio. Esto es Gran Hermano. Vamos con la casa en directo. Ofelia, al confesionario. Hola, Ofelia. Con 3, 2 y 1 punto, tus nombres y tus razones. Pues con 3 puntos nomino a la pija esa asquerosa de Gertrudis porque estoy ya hasta las narices de discutir con ella. Con 2 puntos nomino a Claudio porque es que el tío ronca mucho y por las noches no me deja dormir. Y con 1 punto a Hamlet porque tengo que nominarlo aunque no quiera.
Bien, Ofelia, dile a Claudio que es su turno. Vale. Chao. ¡Hola, España! Hola, Claudio. Tres nombres y tres razones. Tres nombres y tres razones. Los tres, claro, para caerle de cabeza, pack. Porque es un falso de los cojones. No sé si te está hablando la cara o al culo, es tremendo. Dos, no. Dos... para Ofelia. Porque... está todo el día en bulla, tío. No viste lo que pasó antes, que joder, yo flipo, ¿sabes? Está... si no fuera... bueno, y con un punto, nomina a la Ger, porque es una tía de puta madre, pero yo a mí no me nomino, así que... tres puntos, un punto para ella. Muchas gracias, Claudio. Puedes avisar a Gertrudis. ¿Lo veis a qué? A Gertrudis, por favor. Ah, vale, vale, a Gertrudis. Gertrudis, nos vemos. Gertrudis, pasa para adentro. No me lo vienes, ¿eh? Antes de nada, un beso para mi mami, para mi hermana y para mi perrita Cookie, que la he hecho mucho de menos. Hola, Gertru. Tres nombres y tres razones. Pues con tres puntos... Bien, Gertrude, puedes avisar a Hamlet. Hola, Super. Hola de nuevo, Hamlet. Toca nominar. Vale. Tres nombres, tres razones. Sí, por supuesto. Con tres puntos a Claudio, porque me di cuenta que lo de Oscar fue culpa suya. Con dos puntos a Gertrudis, porque ella era amiga de Oscar y le dio de lado, y no me parece normal, si son amigos. Y con uno a Ofelia. Muchas gracias, Hamlet. Vale, chao. Pues parece que después de estas nominaciones están todos nominados menos Hamlet. Óscar, ¿qué opinas? Me parece muy bien. Estoy muy contento porque es el único que merecía no estarlo. Muy bien. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos y os dejamos con la casa en directo. Y recordad que la decisión está en vuestras manos, llamando al teléfono que tenéis en pantalla. Y muy importante, resumen diario todos los días y debate el domingo. Ya sabéis, esto es Gran Hermano. Buenas noches. Contraplaudía. Pues entonces...